cantando al Señor, Él es nuestra alegría, la roca que nos salva, es Cristo nuestro Dios. Lleguemos dando gracias a nuestro Redentor. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Cristo Jesús, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Buenos días, hermanos. Buenos días, Padre. Y vamos a nuestra celebración pidiendo al Señor en su infinita misericordia que acabe esta pandemia del coronavirus y que el Señor siga fortaleciendo en la fe a todos aquellos que se dedican al cuidado de los enfermos, a todos aquellos que de una u otra manera trabajan también para que cese pronto este problema. Reconozcamos nuestros pecados pidiéndole perdón al Señor. Tú que borras nuestras culpas, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que creas en nosotros un corazón puro, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos devuelves la alegría de la salvación, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que has preparado en tus sacramentos el auxilio adecuado a nuestra debilidad, concédenos recibirlos llenos de gozo y renovar con ellos nuestra vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de la sabiduría. Dijeron los impíos, pensando equivocadamente: corta y triste es nuestra vida. El hombre no tiene remedio para salvarse de la muerte y nunca se vio que alguien volviera del otro mundo. Persigamos al justo que nos molesta y que se opone a nuestra forma de actuar, pues nos echa en cara las faltas contra la ley y nos reprocha de no comportarnos conforme a nuestra educación. Se enorgullece de conocer a Dios y se llama a sí mismo Hijo del Señor. Él es un reproche a nuestra manera de pensar, y hasta su sola presencia nos cae pesada. Lleva una vida distinta a la de todos, y es rara su conducta. Para él somos gente de malos antecedentes, y trata de no juntarse con nosotros, como si fuera pecado. Afirma públicamente que los justos tendrán un feliz término, y se alaba de tener a Dios por Padre. Comprobemos si lo que dice es verdad y veamos lo que le sucederá al final. Si el justo es hijo de Dios, Él le ayudará y lo librará de sus enemigos. Humillémoslo y atormentémoslo para conocer hasta qué punto se mantendrá firme y probar su paciencia. Condenémoslo a una muerte humillante, ya que, según él, Dios intervendrá en su favor. Así razonan, pero se equivocan. Su maldad los tiene ciegos. Ignoran los secretos de Dios. No esperan premios para los que se llevaron una vida santa, ni quieren creer que hay recompensa para las almas puras. Palabra de Dios. El Señor está cerca de los de corazón humillado. El Señor está cerca de los de corazón humillado. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias.
El Señor está cerca de los de corazón humillado. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todos los libra el Señor. El Señor está cerca de los de corazón humillado. Él cuida de todos sus huesos, ni uno solo se quebrará. El Señor redime a sus siervos, no será castigado quien se acoge a Él. El Señor está cerca de los de corazón humillado. Gloria, honor a ti, Señor Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gloria, honor a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús empezó a andar por Galilea. No quería volver a Judea, porque los judíos estaban decididos a acabar con él. Se acercaba una fiesta de los judíos llamada Fiesta de los Tabernáculos o de las Chozas. Solamente después de que sus parientes subieron a Jerusalén para la fiesta, fue él también, pero tratando que no lo supiera la gente. Algunos vecinos de Jerusalén se preguntaban, ¿no es este el que quieren eliminar? Y habla en público y nadie le dice nada. ¿O será que nuestros gobernantes han reconocido que este es el Cristo? Pero de él sabemos de dónde viene. En cambio, cuando se presente Cristo, nadie sabrá de dónde viene. Por eso Jesús dijo en voz muy alta en el templo esas advertencias. Ustedes dicen que me conocen y que saben de dónde vengo. Sepan que no he venido en nombre propio. Quien me envía es el verdadero. Ustedes no lo conocen, pero yo lo conozco porque soy de él y él me ha enviado. Entonces los judíos quisieron tomarlo preso, pero nadie le puso la mano encima, porque aún no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace un momento, como iglesia, como cristianos, hemos vivido un tiempo especial. El Papa que ha dado esa bendición extraordinaria, esa bendición Urbi et Orbi, una bendición que solamente se da en dos ocasiones durante el año, en Navidad y en la fiesta de Pascua. Pero el Papa, el domingo pasado, por la situación que estamos viviendo de la pandemia, ha convocado a todos los cristianos a que podamos unirnos en oración. Y nos ha ofrecido la posibilidad de vivir también este momento. Ese momento estuvo marcado por el silencio, una plaza vacía, y con lluvia el Papa caminaba solo. Impresionante la imagen del Papa Francisco caminando solo hacia lugares, al estrado, donde comentará el Evangelio leído de esa embarcación que estaba sacudida por el viento y que vivían con ese temor, suplicándole al Señor: mira, Señor, nos hundimos. Y el Papa hacía una reflexión sobre el Evangelio, diciendo que en esa barca estamos todos, que quien va al timón, quien va de cierta manera, todos estamos en esa misma barca. Y es la situación que vive nuestro mundo el día de hoy, al decir que la pandemia la estamos padeciendo todos. Decía que parecía que vivíamos en nuestras seguridades, que vivíamos sin vivir preocupados ante las situaciones, las necesidades de los demás, que teníamos agenda, que teníamos tantas cosas por hacer, pero esa situación nos ha sacudido y esa situación nos ha detenido y nos ha hecho reflexionar
que es necesario volver a Dios. Es interesante cómo una situación de desgracia, de sufrimiento, de dolor, de miedo, nos hace volver la vista hacia Dios. Nos hace acudir a Él y nos hace a nosotros reconocer nuestra fragilidad. El pensar que sin Dios no podemos hacer nada. Hemos escuchado en el Salmo y hemos repetido también esa hermosa expresión: el Señor está cerca de un corazón humillado. Esa es la actitud que se nos pide durante este tiempo de la Cuaresma. El reconocer que nuestra fragilidad nos hace vivir lejos de Dios, que nos ha hecho perder la gracia de Dios. Pero que si nosotros reconocemos nuestra fragilidad, que si nosotros invocamos al Señor, que si vivimos una vida coherente, escuchándole y poniendo en práctica sus mandamientos, entonces el Señor nos escuchará y el Señor nos concederá aquello que tanto le pedimos. Es curioso cómo hoy en la actualidad, también con esa situación que pasa, cerramos los ojos ante una situación de desgracia y algunos tratan de sacar ventaja de una situación donde los comercios están cerrados, las tiendas cerradas, pero gente que con violencia, gente que queriendo aprovecharse, queriendo sacar solo para sí mismo, pues va invadiendo también esos lugares, comercios, quebrantando, metiéndose para robar, aún cosas que no necesita uno. También vemos con tristeza cómo los medios de comunicación pasan personas que entran a las tiendas, roban televisores, roban algunas cosas y ¿qué necesidad hay de vivir en esas situaciones de tristeza? Esa situación donde vemos nosotros que más que nunca tenemos que unirnos. El Papa ha dicho, todos vamos en la misma barca. Y es el llamado a que nosotros también vivamos en esa preocupación de los demás. No vivir queriendo sacar ventaja para sí mismo, ni tampoco vivir en ese señalamiento a las personas que hacen el bien, sino vivir también esa corrección fraterna, vivir ayudándonos unos a otros. Pero vivir, como nos dice también en la primera lectura, esa coherencia, esa rectitud de nuestras intenciones, esa llamada a la que el Señor nos hace, a que si nosotros creemos en Él, si nosotros queremos seguirlo, pues entonces vivir de acuerdo a su palabra, vivir de acuerdo a sus mandamientos. Hay gente que piensa que la vida es temporal, que la vida solamente, pues, es esta vida y después de eso no hay nada, así que hay que gozar, hay que aprovechar, hay que vivir de tal manera. Y cuando alguien le llama a vivir en la rectitud, en la coherencia, uno empieza a querer atacar a los demás. Así pasó con nuestro Señor, hablaba con la verdad. Y por hablar con la verdad, por llamarse Hijo de Dios, por mostrar el bien para los demás, era señalado. Y fue llevado también a la misma muerte en la cruz, por la coherencia, por la rectitud. Pero quienes creemos en Él, quienes confiamos en Él, si vivimos de acuerdo a su palabra, a sus mandamientos, si tenemos esa actitud de tener ese corazón humillado, reconociendo nuestra fragilidad, necesitados de Él, el Señor nos escuchará y nos concederá aquello que nosotros le pedimos. Creemos que el Señor Cristo Jesús es el enviado del Padre. Creemos que Él es el Mesías, que Él está presente en la Eucaristía. Creemos que Él nos escucha, que Él nos ama. Creemos que Él ha resucitado y que por esa victoria en la cruz, también a nosotros nos hará partícipe de su misma victoria. Pues pidamos en esa Eucaristía que viviendo el llamado de Cristo Jesús a la conversión, tengamos ese corazón humillado, ese corazón que nos hace reconocer nuestra propia fragilidad, pero también esa necesidad de Él.
y que en esa barca en la que vamos todos vivamos en esa preocupación, ayudándonos unos a otros, buscando el bien de los demás, que remando juntos, como nos dijo el Papa Francisco el día de hoy, pues podamos velar también, no solo por el bien personal, sino también por el bien de los demás. Que así sea. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Sigamos orando, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el poder salvador de ese sacrificio que vamos a ofrecerte nos libre, Señor, de nuestros pecados, para celebrar dignamente las fiestas pascuales, principio de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro, por Él concedes a tus hijos anhelar año tras año con el gozo de habernos purificado la solemnidad de la Pascua, para que dedicados con mayor entrega a la alabanza divina y al amor fraterno por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo:
tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Gómez y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros familiares, amigos, bienhechores, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que a causa de esta pandemia del coronavirus han muerto, de los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, con su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Como hijas de Dios, expresen un signo de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la salvación. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Con el deseo profundo de alimentarse de la Eucaristía, hagamos la oración de esta comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y te deseo en mi alma. Como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, entra al menos espiritualmente en mi corazón. Como si ya estuvieras allí, te abrazo y me uno completamente a ti. No permitas que alguna vez me separen de ti. Oremos. Por medio de ese sacramento que nos señaló el paso de la antigua a la nueva alianza, concédenos, Señor, despojarnos de todo lo que es pecado y revestirnos de la santidad de Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pidamos el auxilio de nuestra Madre, que interceda ante nuestro Señor para el fin de esta epidemia. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo romano, sabes de que tenemos necesidad y estamos seguros de que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores, para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En la alegría del Señor podemos ir en paz. Gracias, gracias. Que pasen buen día, que Dios les bendiga. Gracias, Padre Juan. Thank you.